Los vecinos y visitantes de Trasmoz cuentan ya con un punto de reunión, de ocio y esparcimiento renovado. El ayuntamiento ha ejecutado unas obras de reforma en el bar gracias a dos ayudas de la Diputación Provincial de Zaragoza, una de un importe de 29.000 euros y otra de algo más de 5.000 euros. Bueno, pues este bar ya tenía, bueno, no se había metido un duro ni se había gastado, pues hace 40 años que teníamos el bar y necesitábamos pues hacer una, lo que es una cocina, los baños, eh, habilitar todo por dentro, ya dejarlo nuevo y fue lo que o ha sido lo que se ha hecho, se ha llevado a cabo con unas partidas de dinero de diputación y se ha conseguido por fin pues sacar el bar a la parte nueva que teníamos y hacer la cocina y servicios y baños nuevos. Los grandes ventanales que presiden el espacio son los protagonistas absolutos, con unas vistas espectaculares del paisaje que rodea el municipio. Porque la gente que está viniendo estos días para, para ver pues un poco cómo ha quedado y tal, pues se sorprende de que te sientas, se ve todo, tiene una bonita vista, un buen paisaje, además está muy bien dentro y vamos, creemos que ha quedado muy bien, la gente está, está tomándolo con buena aceptación. La apertura se produjo unas semanas y ha dinamizado la vida de los vecinos que están contentos con el resultado. En septiembre se empezaron las obras a primeros, ha durado un mes y medio más o menos las obras y lleva abierto 20 días o por ahí 25. ¿Y la acogida... Muy buena, faltan muchas cosas por hacer, pero la gente pues yo creo que pues vienen, se sienten cómodos porque antes pues quieras que no, pues los baños eh, estaban muy deficitarios, eh, no había cocinas y venía gente pues a lo mejor a almorzar o pues no se podía hacer lo que es un almuerzo como se puede tomar en cualquier bar pues ahora pues tienes aperitivo, tienes pinchos, tienes se puede almorzar si vienes en bici pues ...que estamos preparados ya... ...o están preparados los que han cogido la gestión... ...pues para hacer lo que, lo, que, lo que les pide a la gente". El bar es el centro de reunión del pueblo... ...y con la reforma se abre un abanico de posibilidades... ...ya que la oferta mejora y se amplía. "...del pueblo, eh, sobre todo entre semana... ...pues estamos poca gente, pero estamos... ...el fin de semana viene mucha gente... ...y luego sobre todo pues la gente que sale a andar en bicicleta... Eh, ...los fines de semana senderismo... ...porque aquí tenemos una ruta muy buena de veruela... ...pasando por aquí al Itago... ...entonces eh, aquí se nota el fin de semana sobre todo... O sea, que, la gente pues, que viene, lo que te digo, que antes paraban, eh, tomaban un café y preguntaban si podían almorzar y no podían hacer y se si tenían que ir ahora, pues yo creo que va a tener otro aliciente para, para lo que es todo el entorno. Aunque el barrio está en funcionamiento, lo cierto es que todavía quedan algunas mejoras por ejecutar que contribuirán todavía más a hacer de este espacio un lugar cómodo para los vecinos de Trasmoz.